Una vez consumada la toma de Toledo, en la Reconquista hay unas tierras entre el Duero y el Tajo que es la marca media, las tierras de Guadalajara. Son tierras altas, con ríos pequeños, pequeños vallecillos y además relativamente pobres. Por lo tanto, muy aptas para la defensa. Están llenas de fortificaciones. Y el románico en esta zona no es este románico espléndido que hemos visto en otros capítulos, porque los pueblecitos no tienen economía para hacer grandes dispendios en las iglesias. La repoblación de estas tierras de la Marca Media durante la dominación musulmana fue llevada a cabo por concejos y señoríos, como los de Atienza, Molina o Sigüenza, que favorecen la edificación paulatina pero masiva de iglesias en los nuevos poblamientos. La villa de Atienza es un prototipo de aldea medieval, un castillo en lo alto y el pueblo en su entorno, rodeado y defendido por un encintado de murallas. Cabeza de una importante comunidad de villa y tierra, llega a tener hasta 5.000 habitantes a finales del siglo XIII y 14 iglesias románicas. Santa María del Rey fue la primera en construirse y se levantó sobre una mezquita anterior, de la que se ha reutilizado en el arco de la portada norte esta escritura en árabe que dice: la permanencia es de Dios. En la portada principal hay un gran conjunto escultórico del tardío románico alcarreño del siglo XIII, del que solo podemos intuir sus figuras muy erosionadas, dispuestas siguiendo la forma del arco como lo hará el estilo gótico. En la segunda línea de murallas se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad. Solo conserva románico el ábside. Está decorado con dos líneas de imposta paralelas que lo recorren y le dan un aire especialmente elegante junto a sus espléndidas ventanas. Siguiendo la expansión de la ciudad, en la ladera está San Bartolomé, una de las muchas iglesias porticadas de la región, que siguen el modelo de las vecinas segovianas y sorianas. Los curiosos fustes de sus columnas fueron tallados en una reforma del siglo XVI. Fuera de las murallas, la iglesia del siglo XII de Santa María del Val tiene en su portada una curiosa representación de unos contorsionistas que rodean con su cuerpo la arquivolta central. Para la iglesia, los saltimbanquis eran poco menos que la imagen del demonio. La gran comunidad de villa y tierra de Atienza favorece el asentamiento de los nuevos repobladores y la construcción de un excelente románico. La presencia de talleres mudéjares que proceden de Segovia y Soria se deja ver en la portada románica de San Pedro de Villacadín. No muy lejos, en el bosque de la ribera del río Bornova, a las afueras de Albendiego, se encuentra otra de las joyas del románico del entorno de Atienza, la iglesia de Santa Coloma, que los monjes agustinos levantaron en el siglo XII. También se dice que fue construida por caballeros de la Orden de Malta, siguiendo el modelo de San Juan de Duero en Soria, con artesanos mudéjares
que tallaron las espléndidas celosías de piedra de sus ventanas. En Campisábalos, entre Albendiego y Villacadima, la iglesia de San Bartolomé y la capilla de San Galindo son un conjunto excepcional, no solo por su calidad, sino por conservar prácticamente íntegra su fábrica original románica. La portada de la capilla, muy parecida a la de Villacadima, da paso a un sencillo interior, con unos interesantes capiteles y una pequeña y preciosa celosía de piedra, también de origen mudéjar, como la de Santa Coloma de Albendiego, que comunica con el atrio de la iglesia. Con una portada muy semejante, la iglesia de San Bartolomé conserva en su interior su sencillo románico original. En el muro exterior de la capilla de San Galindo se conserva un friso escultórico muy deteriorado, con luchas de caballeros y un interesantísimo calendario agrícola con las faenas del campo. La vida del campesino estaba determinada por las estaciones del año y por la organización social, que dependía de las reuniones del concejo que se celebraban en el atrio de la iglesia. Las galerías porticadas son una de las grandes aportaciones españolas al románico europeo. Hemos visto muchísimas en la provincia de Segovia. También son muy abundantes en el mundo rural de Guadalajara. Esta de Beleña de Sorbe, con su tejado, protege una maravillosa portada. En esta portada tenemos la esencia del románico, la convivencia perfecta de lo sagrado y de lo profano. Lo sagrado en los capiteles y lo profano en las arquivoltas, donde nos cuentan la vida cotidiana a lo largo de los 12 meses del año en un calendario maravilloso. Este comienza con enero y la matanza del cerdo. Le sigue febrero con el campesino sentado al fuego. En marzo vuelve a la tierra y en mayo el que puede practica la cetrería. Y así se suceden las actividades mes a mes. La siega, la trilla, la vendimia, etcétera, etcétera. Todo ello enmarcado entre el símbolo del bien, el ángel, y el mal, la cabeza de un negro, siguiendo la tradición de las ilustraciones de los beatos. Y bajo el mundo profano, el mensaje de la resurrección, en los capiteles, con una magnífica representación de las tres Marías ante el sepulcro. Una de las cosas más necesarias para la vida medieval era la sal, imprescindible para la conservación del pescado y la carne, la alimentación del ganado, el curtido de cueros, la medicina y, lógicamente, la propia alimentación. Las salinas de Imón, en el río Salado, nombre no casual, explotadas ya por los romanos, son las más importantes de Guadalajara. Señores y monarquías se disputaron su control hasta que Alfonso XI, en el siglo XIV, las declaró monopolio real. Sus beneficios eran tales que, gracias a sus rentas, entre otros ingresos, se construyó la Catedral de Sigüenza.
Sigüenza se encontraba en la llamada Marca Media, territorio fronterizo bajo dominio árabe. Su estratégica situación entre los ríos Henares y Jalón es elegida por los musulmanes en el siglo X para la construcción de una alcazaba con carácter defensivo y de refugio. En el año 1124 es conquistada por el obispo don Bernardo de Agen, con ayuda de Alfonso I de Aragón, que se instala en el castillo. El poder eclesiástico se emplaza en la zona del valle, junto al río Henares, donde el obispo Leucate inicia la reconstrucción de la Catedral de Santa María a mediados del siglo XII, convirtiéndose en referencia imprescindible para la arquitectura románica en Guadalajara. Las torres de la fachada, con su aire defensivo, enmarcan tres portadas de acceso. La decoración de la septentrional, la mejor conservada, fue un modelo para otras muchas iglesias del entorno. Las grandes bóvedas de crucería del interior revelan la incorporación de un nuevo taller que incorpora las tendencias que vienen del norte de Francia. Es el primer gótico que transforma el proyecto románico anterior, del que apenas quedan restos en algún detalle escultórico y en alguna ventana. En la misma Sigüenza, dos iglesias del siglo XIII, San Vicente y Santiago, siguen el modelo catedralicio en sus dos espléndidas portadas románicas. El resto de su arquitectura, al igual que la catedral, ya pertenece al primer gótico. Si en el siglo X Sigüenza era una pequeña aldea dependiente de Medinaceli y núcleo defensivo musulmán de la Marca Media, después de ser reconquistada en el año 1124, se convirtió, gracias a su condición de sede episcopal, en el más importante centro de poder y repoblación de las tierras entre el sistema central y el río Tajo, lo que entonces se llamaba la Transsierra. Y en este territorio, Sigüenza, Atienza y Molina, constituidas en comunidades de villa y tierra, una institución de raíz castellana previa al feudalismo, otorgan y distribuyen las tierras a los repobladores, que con una cierta libertad de autogobierno celebran sus concejos locales en las galerías de las iglesias, como esta de El Salvador en Carabias, de clara influencia segoviana y soriana. Estos concejos comuneros adjudicaban solares y tierras a los pobladores para construir casas, levantar poblaciones o roturar campos. Y surgen los poblados, barrios y aldeas con sus parroquias, muchas veces en el mismo lugar de antiguas villas abandonadas o sobre las ruinas de viejos castros. Y aparecen las iglesias románicas. San Pedro de Abanades, en lo más profundo del Valle de Tajuña, es un hermoso ejemplo
con sus columnas dobles y una ingenua pero sorprendente decoración en sus capiteles. Los no bautizados no tenían acceso al interior sagrado, por eso las pilas bautismales se situaban en el exterior. Aquí la vemos en el pórtico, bajo una espléndida ventana concebida al estilo de las portadas románicas. El pórtico también servía para adoctrinar a los fieles con el mensaje representado en sus capiteles. En estos de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Saúca, de principios del siglo XIII, se combinan los temas evangélicos, como esta anunciación, con los puramente decorativos. Los más pobres de estos asentamientos han desaparecido, aunque en algunos casos se han conservado como único testimonio de su existencia la que fue su parroquia. Este es el caso de la ermita de San Bartolomé, situada en el corazón de las sierras del Ducado, donde hubo una vez un pueblo llamado Campiello. Proteger la frontera establecida en el río Tajo lleva a los señores, junto a los monasterios cistercienses y las órdenes militares, a organizar nuevos asentamientos de repobladores que son, en definitiva, los que constituyen la auténtica reconquista. En 1136, el conde don Manrique Pérez de Lara, con el permiso de Alfonso VII, conquista la villa de Molina y repuebla sus tierras. Así nace el señorío de Molina de Aragón. Es otro de los focos más importantes de la repoblación en Guadalajara, que ve reforzado su poderío con la llegada de la orden cisterciense. Sus monasterios y conventos, como este de Santa Clara del siglo XIII, contribuyen al fortalecimiento y defensa de la reconquista en el último periodo del románico. El románico rural del entorno, en cambio, sigue su camino por derroteros más tradicionales. En la antigua Villa de Labros, en el señorío de Molina, la restauración de su iglesia de Santiago ha salvado su obra barroca y el origen románico que queda en su portada de finales del siglo XII. En los entrelazos de este capitel, de nuevo se ve la mano de un taller mudéjar procedente de Soria. En el otro capitel, muy desgastado por el tiempo, contemplamos el tema de Sansón rompiéndole la quijada a un león. De nuevo, la lucha del bien contra el mal. A pesar del interés de Labros por conservar su patrimonio, no se pudo evitar el robo de uno de sus capiteles con su columna en el año 2002. Ojalá Sansón vuelva a coger a León por la quijada.
Cerca de Labros, seguimos en el territorio del señorío de Molina. En un maravilloso bosque de sabinas del término municipal de Hinojosa está la ermita de Santa Catalina. Posiblemente también fue construida por los canteros sorianos que recorrieron esas tierras recién repobladas a finales del siglo XII. La ermita ha sobrevivido al pueblo del que fue su parroquia, abandonado por sus pobladores en el siglo XVII. La repoblación en tierras altas de Guadalajara se hacía a veces en lugares donde la vida era muy difícil. Aquí estaba el pueblo de Torralbilla. Las condiciones, las tierras eran muy pobres, tuvieron más tarde que emigrar. Pero nos han dejado esta maravillosa iglesia, ermita de Santa Catalina actualmente, que es una joya en medio de un sabinar. Este es un lujo que nos ofrece el paisaje y aquí se oye cantar el silencio. Al sur de la provincia, en el agreste paisaje del Alto Tajo, los monasterios fueron los encargados de organizar el cultivo de aquellas tierras para consolidar el dominio del señorío de Molina, a pesar de la amenaza muy próxima de los musulmanes de Cuenca. Uno de estos monasterios fue el de Buenafuente del Sistal. Fundado por la Orden de San Agustín, pasó a mediados del siglo XIII a la Orden Femenina del Cister, que construye la iglesia actual, en la que se mantiene la fuente de aguas curativas y milagrosas que le da nombre y que posiblemente fuera anterior al cristianismo. Hoy sigue activo con una comunidad de monjas de la Orden del Cister. En las Vegas del Tajo, junto a Trillo, se encontraba otro gran monasterio cisterciense, Santa María de Óvila, que en el año 1930 fue vendido, o mejor dicho, expoliado, para el magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst por $85,000. En abril de 1931, Arthur G. Bain, experto en arte y encargado de las compras en España para Hearst, tras dudosas operaciones legales, desmanteló la obra románica de Óvila piedra a piedra. Ya tenía experiencia, porque lo había hecho antes con Santa María de Sacramenia de Segovia, también para Hearst. En 1957, para otro cliente, pero con el mismo país de destino, se hizo con este de Fuentidueña, al que pertenecen estas imágenes, y que por un decreto de cesión temporal aprobado por el gobierno de Franco fue a parar al Museo Metropolitano de Nueva York. Numeradas y embaladas las piedras en Óvila, se llegó a construir una línea férrea de casi medio kilómetro de largo para transportarlas hasta el Tajo, donde se construyó un ingenioso ferry, guiado con cables para cruzarlo. Desde allí fueron a Madrid, y en una fábrica de somieres, las piedras fueron embaladas y reenviadas por ferrocarril hasta el puerto del Grao, donde se embarcaron en 11 barcos con destino a San Francisco.
Miles de obras de arte fueron a parar al castillo de Winton, que Orson Welles rebautizó como Xanadú en su película Ciudadano Kane, inspirada en el excéntrico millonario norteamericano. Allí, el románico de Óbila albergaría una piscina cubierta que comunicaría con una playa artificial a través de su ábside. Tras el hundimiento del Imperio Hertz, la nefasta idea nunca se realizó y las piedras de Santa María de Óbila fueron donadas al Ayuntamiento de San Francisco para pagar las deudas de su almacenaje. Sin desembalar, fueron trasladadas al Parque de Golden Gate, donde estuvieron durante más de 13 años sin atender. Allí sufrieron incendios y todo tipo de pillajes. Hoy en San Francisco solo quedan restos de la sala capitular. Y en España, en una finca particular, los arcos de una remodelación del siglo XVI que al señor Hertz no le interesaron porque no eran medievales. Siguiendo el curso del río Tajo, nos encontramos con otra fundación de la Orden del Cister, la abadía de Monsalud, junto a Córcoles. Las monumentales ruinas de su iglesia, con un elegante triple ábside benedictino, muestran cómo el estilo cisterciense se va imponiendo a la inicial estructura románica, con unas bóvedas de crucería que el gótico desarrollará más tarde. Como detalle curioso, en el ábside y junto al altar se conserva un lavamanos que tuvo agua corriente con lacerías mudéjares. La sala capitular, con sus refinadas bóvedas de crucería tan del gusto cisterciense del siglo XIII, son ya la expresión de la consolidación de la reconquista en la frontera, con la ayuda de las recién aparecidas órdenes militares. Entre los años 1160 y 1180 se crean las tres órdenes monásticas de caballeros, de carácter militar: Alcántara, Santiago y Calatrava. El castillo de Zorita de los Canes y sus términos es concedido por Alfonso VIII a la Orden de Calatrava. Situado sobre el río Tajo, está en el lugar idóneo para la ofensiva que el monarca preparaba para la toma de la ciudad de Cuenca, aún en poder musulmán. Esta es la nueva frontera en el siglo XIII. Alfonso VIII ha llegado a las Navas de Tolosa. El río Tajo se convierte en una línea defensiva. Las órdenes militares, Raimundo de Fitero ha fundado Calatrava, se van a ocupar de la defensa de la retaguardia en gran parte. En este castillo de Zorita de los Canes hay una iglesia románica. Es un importante punto religioso y defensivo a la vez. Esta iglesia, residuo de un románico arcaizante, fue construida en unas fechas en las que los repobladores de la provincia de Guadalajara ya están seguros en sus nuevos asentamientos. Esa repoblación es la que constituye para la España cristiana la auténtica reconquista, y el románico, el arte que le acompañó hasta el río Tajo.